Hola. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, Liz? Hola, muy bien, buenos días. Buenos días a todos, buenos días de nuevo a su programa Entre Ellas. Y, pues, ¿cómo estás, Dalia? Muy bien, muy contenta, ya se acabó febrero. Hoy es el último día, tienes razón. ¿Qué? ¿Qué tiene que se cae febrero? Febrero, hoy cumpleaños mi papá, feliz cumpleaños padre. Ay, ya lo felicité, pero en estos días también es el cumpleaños de varias personas importantes. Mi hija cumplió el lunes, ahí la festejamos. Sí. Y el productor, ¡felicidades! Hace ya casi más de una semana, pero pues para fines de programa, felicitarlo aquí. Pues bueno, para terminar el mes del amor, vamos a tocar un tema interesante. ¿Cómo ves? Pues muy bien, ¿de qué vamos a hablar? De la sexualidad. ¿Cómo ves? ¿Para ti qué es la sexualidad? Pues bueno, yo creo que representa muchas cosas. El tema que elegimos el día de hoy, pues la verdad, sí, es por fin de mes, por esto del amor y la amistad y febrero. Pero creo también que es un tema muy controversial. Sí, muchísimo. Ahí siempre que se toca el tema, cada quien tiene su definición, su perspectiva, dependiendo de la experiencia que haya tenido. Pero pues hay algunos puntos importantes a tocar. Así es. El tema que vamos a tratar hoy lo vamos a hacer muy específicamente desde nuestro punto de vista, cada uno de los puntos que vamos a tocar. No pretendemos ni ofender, ni si alguien tiene una opinión diferente, bienvenida, que nos mande acá sus comentarios, que nos comparta qué piensa de eso, por qué puede venir, pero sí son temas, son puntos de vista muy particulares desde cómo hemos visto nosotras que se vive en el contexto en el que estamos, en la sociedad, en la cultura, y bueno, lo que hemos venido aprendiendo en base al tiempo, en lectura, pues no sé, en investigación. La verdad es que es un tema que pareciera que no, pero sí se trata mucho, incluso en temas de desarrollo personal o temas de desarrollo personal en parejas, por ejemplo, sí, pues, o en temas de terapia, siempre hay como algo que hace que se toque ese tema. Entonces, viene, como les comento, les repito, un punto de vista muy particular y muy personal, cada uno de los puntos que vamos a tratar, pues bueno, para que no quede en el aire. Sí. No es como la verdad de todo, pero es parte de lo que pudiera decir experiencia. Uh-huh. Así es. Y como dices, Liz, pues es parte de la vida, tiene que, existe, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido experiencias buenas o malas, y a partir de ahí, pues bueno, ya nos dirán cada quien su opinión. Ok. Primero, preguntabas, Dalia, ¿qué es la sexualidad? Uh-huh. En un punto de vista, pues como definición en concreto, dice que es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. O sea, no incluye nada más esto del acto sexual, y ¿no? Y psicológicas. Así es. Tiene punto que ver importante. Con lo físico, con lo psicológico, incluso con lo emocional. Claro, punto importante. Y psicológica. ¿Qué te parece si vemos algunos de los problemas que existen en la sexualidad? Sí, claro, está muy bien. Frigidez, ¿saben qué es la frigidez? Chicos y chicas, ¿quién nos está viendo? La frigidez es la incapacidad de experimentar placer sexual y llegar al orgasmo. Esto se manifiesta en la mujer. Es como la frialdad, ¿no? La falta del deseo sexual, que simplemente no tengo ganas, no quiero, no me interesa. Esa es la frigidez. Sí, creo que va más allá del no quiero. Me parece que es un tema, esto me parece un tema muy emocional. Pudiera haber cosas físicas de por medio,
pero creo que tiene mucho que ver, ahorita platicábamos con el productor y yo le comentaba que creo que tiene mucho que ver con esto del contexto que venimos, que se ha vivido, sobre todo acá en México, no sé, realmente no he vivido en otros países, pero acá en México mucho la cultura del tabú desde niñas, pues la verdad es que en sí los padres no te hablaban de sexualidad, para empezar. Entonces hacía un tabú y esto de no saber algo o de darte cuenta que los mayores no pueden hablar de este tema es como, pues debe ser algo malo y te da curiosidad, no sé. Entonces, y luego viene el tema de que las mujeres tal vez no, o se creía que no lo podían disfrutar como debería. La culpa. Ajá, entonces generaba muchísima culpa. Yo creo que de ahí viene mucho, en mi punto particular de vista, que se genere esto en las mujeres, la frigidez, el no permitirse sentir. Por eso te comentaba que creo que es más allá de no poder o de no querer, sino como que emocionalmente no se permiten pues sentir. Pues es como una cadenita, ¿no? Yo pienso que está mal y entonces hacerlo me genera culpa y entonces mejor no quiero. Así es. O, no ahora, lo, o si lo tengo no lo disfruto porque me sigue generando culpa. Ajá. Ahora también viene mucho el tema de la religión, porque las religiones manejan la sexualidad también de una manera, o sea, hasta lo mencionan como fornicación, ¿no? Entonces es como una palabra muy fuerte porque es algo malo que no debes hacer. Según la religión, la fornicación es cuando tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o esposa. Así es, que no te has casado por esa religión. Que no te has casado, sí, exactamente, que no te has casado. Así tengas tu, o estén viviendo juntos o tengan una relación formal, si no te has casado, es fornicación en algunas religiones. Así es. Y bueno, pues eso también da pie a que las mujeres tengan este tipo de problemas. Esto es en las mujeres. Y en los hombres es impotencia. Es igual la imposibilidad o incapacidad del hombre para conseguir la erección debido a causas físicas o emocionales. Volvemos a lo mismo. Esto puede ser por alguna enfermedad física, alguna discapacidad, y cuando hablamos de problema emocional, por ejemplo, si tiene mucho estrés en su trabajo, si tiene algunos problemas, pues incluso con su pareja, pues bueno, esto le impide tener, te presenta la impotencia. Okay. ¿Qué más puede ser? ¿Por qué pasará eso? Pues generalmente ese estrés del hombre, de repente también carga ahí mucho estrés en su trabajo, y yo creo que es más que nada eso, el estrés, en lo emocional. A mí me parece que los hombres guardan muchísimo sus emociones. Uh-huh. Es difícil que ellos compartan, incluso aunque tengan como amigos muy cercanos. Entonces no son tan abiertos. Ajá, entonces sí creo que es parte del estrés, el cansancio y demás, pero también está como la etiqueta de que el hombre siempre está dispuesto a, no se le permite a lo mejor en algún momento fallar, ajá, o simplemente no quiero y ya. Entonces creo que si probablemente guarda como mucho este tipo de emociones, se pudiera generar algo así como esto. Como la impotencia. Ya cuando es el problema muy prolongado, bueno, puede ser también un problema físico. Es importante también que se vaya con un médico, con algún especialista. Así es. Y que se lo permitan, porque luego hay veces que no, yo no tengo nada, yo no necesito, que no tengo un problema, no lo aceptan, y entonces cuando hay un problema físico, pues sí hay que acudir con alguien que les ayude. Así es. Vamos a leer un poquito los comentarios. Walter, febrero es el mejor mes. Sí, yo también lo considero, me gusta. Enero y febrero. Raúl, suena chido el tema. Gracias, Raúl, por vernos. Un saludo. Ana María Rodríguez, y cuando hay muchos orgasmos.
Es multiorgasmos, Ana, disfrútalos, por favor. Es lo que estamos hablando. No hay ningún problema, tú disfruta. Sí, por favor. Ana María, tengo una amiga que le duele cada que tiene sexo. Pues bueno, como comentaba Dalia, hay que ir con profesionales, porque a veces queremos que todo esto nos lo resuelva la hermana, la tía, le platico y a ver qué remedio tiene ella. Entonces creo que es importante que tomemos este tema con la importancia de vida y si hay algún detalle lo podamos solucionar con gente que sabe del tema 100%. Que nos puede aportar. Ok. ¿Raúl? Raúl dice, pero si el hombre no es bueno en la cama, la mujer va a decir que no quiere. Y dice, por eso la chava dice, no puedo, o buscan a otro. Yo creo que este es un tema de habilidad, más que de algún problema físico o emocional. Y creo que si es en tema de pareja, Raúl, si te refieres a lo mejor que si son, no sé, marido y mujer y la chica busca a otro, yo creo que es un tema también de comunicación. O sea, esto va más allá del simple hecho de la sexualidad. Creo que lo pueden hablar, que lo pueden dominar, que el hombre se puede dar, igual que la mujer, la oportunidad de tener mejores habilidades y no pasa nada. Sí, es que va muy, muy pegado con lo emocional y más en la mujer. Por decir, si la mujer te dice no quiero, muy probablemente esté enojada o molesta por alguna razón. Y para ella es muy diferente para los hombres y las mujeres tener actividad sexual. Y las mujeres siempre busca el cariño, el afecto, sentir eso para poder tener una relación. Y pues el hombre quizás también, pero en una medida más baja. Entonces, pudiera ser también eso, no es, a lo mejor no que no le guste o que no haga un buen trabajo el hombre, sino simplemente que la mujer está buscando un poquito más de cariño, de afecto, de amor, o no sé. Sí, bueno, como comentaba, yo creo que es un tema como de mucha comunicación para saber qué es lo que no le está gustando. Claro. Porque a lo mejor es algo muy pequeño y pues como no lo hablan, no lo pueden solucionar. Así es. Ahora, el acto sexual en sí es un acto que genera mucha energía en muchos ámbitos, ¿no? Es todo esto que hemos escuchado es algo muy importante. Tampoco se trata de tomarlo al aire o de tomarlo como algo, es algo natural, pero no como algo sencillo de dejarle la importancia de vida, ¿no? Ciertamente tampoco se trata a lo mejor de, pues busco otro y otro hasta que uno me satisfaga, ¿no? Uh-huh. Porque se está generando, más allá de lo que la religión, por ejemplo, pudiera decir, es como un tema de estás dando energía a distintas personas, es como malgastar muchísimo tu energía, estás, ¿no? Estás dando y también estás recibiendo. Exactamente. Entonces, es parte importante también, como tú dices, malgastas energía, pero también recibes energía de las otras personas. Y no sabes si no las conoces bien, pues no sabes si son energías altas o bajas, vibraciones ahí diferentes. Y no sé si han escuchado o si conozcan un poco acerca de los chakras, que el cuerpo, uh-huh, hay distintas teorías, pero la básica son los 7 chakras, ¿no? Uh-huh. Y uno de estos chakras es el chakra raíz. Y el chakra raíz es donde se genera la energía de la sexualidad. Uh-huh. Entonces, es como una conexión que haces con tierra y cielo, ¿no? Así es. Incluso si tú con tu pareja formal, tu esposo, tu esposa, tienes una buena comunicación y estás teniendo relaciones sexuales pues que para ti son agradables o que tú estás complementado o complementada, eso te genera también la energía de la abundancia. Pues es otro tipo de teoría, pero también se genera mucho, mucho este tema de la abundancia, porque es como estar bien desde la base. Entonces, al saber utilizar debidamente tu sexualidad en todo lo que representa, también sabes utilizar debidamente tu abundancia. Entonces, te vienen... Se nota, ¿no? Cuando estás bien en esa área, se nota. Yo creo que
Por ahí dice una maestra de nosotros, hasta te brilla el pelo, ¿no? Y los ojos y todo. Los ojos. Pero es eso, es porque la energía está fluyendo. Así es. La carencia de relaciones sexuales también es un problema. Pues dicen que todos los excesos son un problema, ¿no? Los polos. Todos los polos. Tanto el exceso como como la carencia, ¿no? A ver, vamos a ver. La carencia puede suceder en la pareja por diferentes motivos y circunstancias. Algunas, como ya las mencionamos, pueden ser por falta de privacidad, por causa de frigidez de la mujer o cuando hay impotencia en el hombre. También se carece de relaciones sexuales cuando se ha sufrido algún rechazo en la relación ocasionado por infidelidad o algún maltrato. O sea, algo que no te gustó de tu pareja, bueno, pudiera ser que esto lo utilizaran las mujeres, ¿no? Algo que no te gusta, pues hoy no tienes tu regalito. O cuando la pareja ya tiene muchos años y perdió como esa chispa de ese interés. ¿Qué sugieres? Pues comunicación. Comunicación y que empiecen a generar cosas nuevas. Porque cuando se pierde el interés es porque tal vez estás con la pareja ya tanto tiempo, es lo mismo, te aburre, no sé. Puede ser que el día a día, los hábitos diarios de trabajo, casa, hijos, etcétera, sí te dejen un poco cansado. Pero y que también estén abiertos los dos, ¿no? Porque a veces, aunque tengas muchos años de casados y siempre hayas estado los dos con la misma pareja, de repente si propones algún cambio, el otro se asusta y dice, ay, como que, a ver, ¿por qué? Como, ¿por qué? A ver, ¿por qué está pasando esto? Entonces, sí, yo creo que ser abiertos a posibilidades, no es malo. Si es con tu pareja, pueden probar ahí cosas diferentes. ¿Cómo ves? La carencia. Que nos manden mensaje, dice, o nos compartan personas casadas. La kundalini es la energía que se mueve en el acto sexual. Así es. Walter, qué sabio eres. Dice Raúl, ¿practican ustedes el Kama Sutra? ¿Qué es eso? Es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Es algo así como el yoga? ¿El Kama Sutra? ¿Un deporte o algo? ¿Cuántas? 17. Creo que la pregunta era irónica. Pero bueno, acá el productor. Él sí sabe. Dicen, Raúl, necesito energía. Pues ándele, ya sabe cómo. El exceso de relaciones también es un problema. Pues dicen que todo en exceso, ¿no? Como dices, la polaridad, pero qué, o sea, ahí sería como, ¿qué sería exceso? Depende. ¿O a qué le llamas exceso? Sí hay... Depende de cada persona. Sí existe la adicción, que es donde te saca ya de, o sea, que empiezas a tener problemas, que empiezas a tener dificultades, que ya te dañas a ti, dañas a los demás. Pero exceso como tal, pues, ¿cuál sería? O sea, pues yo creo que, no sé, para mí puede ser exceso tantas veces al día o tantas veces a la semana. Yo digo que dependiendo aquí, pues simplemente es llegar a acuerdos, ¿no? ¿Has escuchado o visto estas películas de linfomanía? Que hablan del tema de la adicción en la sexualidad. Creo que va más allá de... Esto sí se me hace como un problema más fuerte. Es que de repente... Bueno, es que ese ya es un problema... O sea, la linfomanía ya es un desorden, ¿no? Ya es un desorden psicológico. Ya no es simplemente un exceso, sino ya es un desorden mental. Así es, que causa problemas. E incluso hay grupos que ayudan a que las personas salgan de esta adicción. Porque si te lastimas a los demás, o sea, no importa incluso si es hombre o mujer, o sea, con tal de satisfacer como esa necesidad o ansiedad que tiene la persona, ¿no?
pero eso sí se sale de los estándares. Un exceso, pues, no lo sé, ¿qué pudiera ser? ¿Qué pudiera ser un exceso? Porque una de nuestras maestras recomienda diario en la pareja, ¿no? Cuando estás en pareja. Sí. Cuando estás en pareja, pues diario. Y hay quienes pudieran pensar que eso es un exceso. Exacto, es a lo que me refería. Creo que es algo normal. Es a lo que me refería. Yo pudiera considerar normal pues, una vez al día. Y hay quienes digan, no sé, una vez a la semana es suficiente. Entonces, exacto. Pues yo creo que... Que se me hace que muy poquito. 3 por día, dicen por acá. 3 por día es exceso o está ideal? Ninfómana, dice ninfómana en las mujeres y en los hombres son sátiros. Ah, muy bien, muy buena información. No sabía cómo se nombraban los hombres. Nombraban a los hombres. ¿La pornografía crees que sea un problema? Pues, es que por ejemplo ese tema en que no quiero tocar tema de religión, pero en la religión sí suele ser un problema de sexualidad. Pero fíjate que, bueno. Ahora volvemos, perdón que te interrumpa, volvemos a lo mismo. Si haces cosas en exceso y te empiezan a causar algún daño a ti o a los demás. A eso iba. Pues no necesariamente que sea un problema para los demás, pero si a ti te está causando pues ya a lo mejor algún desorden, bueno, entonces es momento de parar y ver qué está sucediendo. Pues lo que pasa con la pornografía es que luego la traes en la cabeza. Por ejemplo, cuando estás leyendo un libro y en la mañana lo leíste y luego en la tarde te cayó el 20 de algo. O viste algún programa y luego, sí, lo estás recordando. Cuando ves constantemente pornografía, okay, cuando eres muy constante. Cuando eres muy constante, se te va volviendo como un, pues sí, ya un problema, porque ya empiezas a estar pensando todo el día en eso. Y no es que sea bueno o malo, pero sí te va a generar otro tipo de situaciones que pues, no están padres. Bueno, pero ¿crees que, por ejemplo, si la pareja quiere hacer algo diferente, que vean pornografía juntos sería bueno, malo? Pues yo creo que es sano. Yo creo que hasta pudiera ser saludable de vez en cuando. ¿No? ¿Por qué no? Pareja y solos, pues, como quiera. Mientras no sea un exceso, como tú dices, pues todos los días 15 minutitos. No es cualquier lectura. Sí, no, está bien. Y la masturbación, yo creo que la pornografía te lleva a eso también. La masturbación. Yo creo que eso es algo natural. Y no creo que, independientemente haya o no pornografía, me parece que eso sigue siendo un tabú también y que es importante que pues, si tienes curiosidad de algo, me parece que no, al contrario, es también saludable. Dicen que la masturbación está bien porque empiezas a conocer tu cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres, pues empiezas a conocer... ¿En qué área sientes más placer o cómo te gustaría, pues a ti, man? Si regresamos o no regresamos. Oigan, pues me parece que, nos censuraron. Vamos a hablar de bombones y arcoíris el día de hoy, gracias por estar aquí. Galletitas y pasteles. Sí. La receta oficial de mi madre. Bueno, pues bueno, algo pasó por ahí. Tuvimos aquí unos detalles con la electricidad. Bueno, con la electricidad no, fueron creo que unos cables. Bueno, sí, pero... ¿Quién sabe? Sí, pero sí la apagamos. O sea, realmente es el tema de cables. ¿Qué nos quedamos ya entre tanto? En que los excesos, en que los polos te llevan a... Los excesos te llevan a tener problemas, ¿ok? No, estábamos hablando de que la si la masturbación era bueno, un problema de sexualidad o cómo lo considerarías. Pues como dices tú, en exceso, pues yo creo que sí, todo en exceso o en carencia.
Aquí viene algo que me llamó la atención y está dentro de la misma línea del tema de sexualidad y dice la dependencia emocional. Cuando somos atraídos hacia una persona que suple alguna necesidad emocional en nuestra vida y nos involucramos con ella, estaremos dando el primer paso hacia el adulterio. Por ejemplo, puedes sentirte atraído hacia el cuerpo de otra persona o incluso hacia algo tan sencillo como la mirada, la sonrisa o hacia aquello que nos hace sentir especiales por esa persona. Aquí meten un poco el tema de esto de la infidelidad, que al final termina siendo parte de la sexualidad de uno mismo, ¿no? Aquella otra persona que no es tu pareja tiene algo que te atrae y pues termina siendo infiel y pues terminan ahí perdiéndose en algún lugar. ¿Cómo poder detener este tipo de impulsos? Que pudiera ser a lo mejor la persona no te interesa, simplemente te gusta y tienes el impulso de estar íntimamente con esa persona. Eso sí sería no un problema necesariamente de sexualidad, pero sí es algo que lleva a, y al final pues es una infidelidad que te está causando problemas. Sí, claro. Híjole. ¿Alguien contesta por mí, por favor? No, la verdad es que pues tú tienes que estar bien centrado, tienes que saber bien qué es lo que quieres. A veces por, como dicen comúnmente, ¿verdad? Por una costón pierdes una relación de años o la confianza de tu pareja. Aunque no sean años, pierdes la confianza. Entonces, yo creo que eso es algo, la cuestión de la sexualidad es algo muy íntimo que es hasta celoso eso. O sea, a lo mejor puedes tener muchos amigos y no pasa nada, pero si intimas con alguien más, pues ya es así como que algo que sí llega a doler. ¿Cómo lo evitas? Pues yo creo que primero, yo creo que si tú estás a gusto en donde estás, pues yo creo que no andas mirando a otro lado. Si no estás a gusto, pues hay que platicarlo, hay que solucionarlo, hay que verlo. Y lo que te digo, o sea, yo creo que hay que pensar más allá de la satisfacción inmediata. Saludos, Hervey. Raquel, saludos, un abrazo. Dice Hervey, qué fuerte, oiga, qué fuerte. Y bueno, hemos estado hablando mucho este tema basándonos también como en adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Porque pues ciertamente cuando empiezan a entrar a la etapa de adolescencia, se les empiezan a mover las neuronas. ¿Las hormonas? Hormonas y todo. De todo un poco. Pues es que a los chavos ahorita hay mucha información en todos lados. Ellos pueden entrar a internet muy fácilmente y encontrar pornografía, encontrar información, encontrar lo que ellos busquen o lo que estén por ahí teniendo duda. Es importante, muy importante, de parte de los papás, más que de los maestros, de parte de los papás tener información que ellos requieran, estar en comunicación, tener una buena, dicen que los papás no debemos ser amigos de los hijos, pero yo creo que en cierta parte, a lo mejor no tal como amigos, pero sí tener una comunicación muy abierta, una relación de que tú sepas lo que está viendo, que tú sepas lo que está necesitando, las dudas que está teniendo, y más en esa etapa que tú dices que están así como que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué es? ¿Y por qué? Y en todos lados se ve, ¿no? Sí, porque, bueno, es que luego pudiera ser como muy sencillo decirles que pasen esta información, pero no siempre se da. O sea, la verdad es que no siempre se da, no siempre los papás se acercan y platican del tema de con los chicos. Los chicos aprenden muchas cosas por fuera, con sus amigos, que igual no saben nada, pero van y le preguntan acerca de una duda que tienen. Al otro amigo que está igual. Que está igual o peor y que se inventó algún tema. Que oyó en quién sabe dónde. Sí, o sea, y realmente esto pues sí genera muchísimos detalles dentro de este tema, ¿no?
incluso embarazos no deseados y enfermedades sexuales. Pero pues es desinformación o mal información, porque al final de cuentas la información está ahorita en este tiempo. Yo me acuerdo allá en mis tiempos todavía no estaba tan abierto todo el tema este, el internet apenas estaba comenzando y todo esto, pero yo creo que ahorita, o sea, ya los jóvenes saben que hay preservativos, las maneras de cuidarse, y ya no es tanto así como que no lo hagas, sino ten las precauciones y ten la conciencia de que si vas a hacer algo, pues bueno, que sea con la conciencia de vida, ¿no? Y con la información correcta, porque luego después ahí andan los chiquillos, luego que ya no saben qué hacer porque ya hicieron algo que les causó algún problema. Sí, así es. Por ejemplo, es diferente con los niños y con las niñas, ¿no? Sí. Bueno, y esto refleja también muchísimo, igual que todos los demás problemas que puedan tener los chicos, refleja muchísimo cómo está el tema familiar. Porque por lo regular, si una chica, una cuestión emocional, dices, en cuanto mujer, ya a cierta edad o muy joven ella empieza a experimentar o tiene algún problema en esta área, puede ser que tenga problemas también en lo familiar. Y aparte falta de información, más bien. Sí, pues bueno, cuando buscas refugio en otro lado, pues es que no lo estás teniendo en donde deberías tenerlo, que es en la casa o en el seno familiar. Entonces ahí es donde se aprovecha la oportunidad y los hombres o los jóvenes es donde entra. Entonces es importante, es muy importante sobre todo con las niñas, tener esa comunicación y tener cubierta esa parte de que ella se sienta querida, que se sienta aceptada, porque si no va a estar queriendo aceptación de otras partes. Así y ella va a pensar que lo va a obtener de esa manera. Bueno, y creo que con los chicos también, ¿no? O sea, claro, como claro, padres también tenemos que saber guiarlos en esta área y en todas las demás, porque no nada más se trata de que la mujer se esté cuidando, sino que ellos también sepan con quién, por qué, cómo, que esto es algo importante, que no es algo, pues nada más a la y se va, que pueden disfrutarlo tranquilamente, pero que con plena conciencia de lo que están haciendo. Así es. Dice, qué fuerte dice. No es, Sonia Rojas, no es chido que le pongan a uno los cuernos. Pues no. Blanca Mendoza, ¿el tamaño importa? Muy buen tema, chicas. Muchas gracias, Blanca. Pues, ¿tú qué crees, Blanca? ¿Tú qué opinas? Ahora sí creo que eso ya depende de cada quien. Ya depende de cada persona. Yo creo que, sí, depende de las experiencias de cada quien. Sí, los gustos, experiencias, pues eso la verdad. Y es un tema igual como el de quién vino primero, la gallina o el huevo. No, cada quien tiene su opinión. No vas a llegar a una conclusión absoluta, no, a una verdad definitivamente absoluta, no. La verdad. Pues depende de experiencia, del gusto y pues quién sabe. El pues tema a es lo que... mejor hay personas muy habilidosas. El tema es que se disfrute, ¿no? Que se disfrute en la pareja. Y si este pudiera ser algún algún detallito, pues no sé, yo creo que hay muchas otras formas. Hay muchas otras formas en las que puedes disfrutar de tu pareja. Okay, ya existe ideas para todo. Sí. Soluciones para todo. Hay bien. Sex shops y hay muchas cosas. ¿Qué más? No sé. Dice, mujer, ¿qué dice? ¿Mujer pasiva o mujer activa? ¿Mujer pasiva siempre abajo o mujer activa siempre arriba? No sé si sea pregunta o comentario, Lidia, gracias. Creo que ese tema del siempre, creo que es lo que tendrían que variar, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. No tiene que ser siempre de una manera, puedes variar. Puedes darte la habilidad de mejorar, puedes hablar con tu pareja si quieres como que algo funcione mejor
y que constantemente se sienta que hay diversión, espontaneidad, etcétera, etcétera. Exacto. Y de vez en cuando siempre abajo y de vez en cuando siempre arriba. Pero todo depende del gusto. Ahora, creo que si siempre haces lo mismo, si lo platicas con tu pareja, tal vez eso ya no le guste. Exacto. Te aburre, ¿no? Me imagino. Me imagino. Dice Blanca, creo que no hay gran herramienta y mal manejo o al contrario. O sea, ella no cree que el tamaño importe, que hay gran herramienta y mal manejo o al contrario. O sea, lo mismo que estábamos hablando, que no importa el tamaño. Sí, no importa. Hay muchas otras cosas en con las que puedes compensar. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dependencia emocional. Ya hablamos de ese tema. La lujuria. ¿Tú sabes qué es la lujuria? Oh, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es? Apetito desordenado del goce sexual. Cuando hay un exceso y nunca queda satisfecha la persona. Es cuando... pero lujuria... ¿Lujuria ¿quién la define así? Porque también me suena como esto que hablábamos de la adicción. El desorden psicológico. Es que no la lujuria no necesariamente tienes que tener la relación sexual, sino que vas por la calle y estás teniendo el deseo. Estás desvistiendo a los hombres o a las mujeres con la mirada. Estás teniendo en los pensamientos. O sea, constantemente. Sí, o sea, todo el tiempo. Esa es la lujuria, el deseo. No que hagas el acto, sino que estás teniendo todo el tiempo el deseo sexual. Ok. El apetito. El apetito, así es. Constante. Sí, y okay. Permanente. ¿Cómo ves? ¿Qué más? Sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? ¿Estará bien o mal ser sensual? No, yo creo que es bueno, ¿no? A ver, pero esto viene definido como un problema. No, esos no son problemas, esos nada más son definiciones. De hecho, creo que esto puede ayudar mucho a aquellas parejas que sientan que ya se les enfrió el tema de la sexualidad, que empiecen a ser sensuales, sobre todo la mujer. El hombre puede tener sus maneras de ser sensual, pero creo que es como toda la previa a llegar ahí. Que hay algo importante en las parejas. De repente hay algo que tú haces que a la otra persona le gusta mucho y no necesariamente tú lo haces con la conciencia de ser sensual. Entonces es importante la comunicación para decir, bueno, a ti, es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho cuando haces esa mueca. A mí me encanta cuando sonríes de cierta manera. Me gusta, me atrae, me hace sentir bien que hagas, no sé, cierto gesto. Entonces yo creo que ahí está padre, ¿no? Sí, bueno, creo que si identificas lo que le gusta a tu pareja, muchísimo mejor. Claro. Porque ya sabes, y si no tienes herramientas, pregunta. A tu favor. Y si no le identificas, pues pregunta. Entonces yo creo que ya estamos por terminar. Entonces en temas de algún problema, alguna insatisfacción, yo creo que esto nos puede ayudar mucho, la sensualidad, ser sensuales. La comunicación con la pareja, el no creer que siempre va a ser así, saber que puede ser una habilidad y puedes mejorar. Estar abierto. Así es. Información en el tema de los jóvenes, aquellos que tengan hijos, que estén entrando como a la adolescencia, mucha información, sin prohibiciones. Creo que es más bien como el tema también de comunicación y la información, sí. Porque las prohibiciones son tentadoras. Sí, entre más prohíbes, pues más tentación. Así es. Y si ya tienes un problema más fuerte, algo que consideres que te está haciendo daño y que estás dañando a los demás, busca un profesional. Sí, no busques al amigo, al vecino, no, un profesional que te diga cómo lo puedes solucionar. Eso sobre todo, yo creo que los hombres, las mujeres estamos más abiertas a buscar ayuda, a recibir ayuda, pero los hombres no mucho. Entonces, los invitamos de verdad a que se den la oportunidad. Y pues bueno, nada es bueno ni nada es malo. Que te funciona y que no. Que te funciona y que no te funciona. Exactamente. Es correcto. Muy bien, pues, ¿nos vamos? No sé.
Voy a leer el último comentario de nuestro productor. La lujuria es bueno si es bien enfocado al usarlo con la pareja, al igual que la sensualidad. Si la pareja sabe usar, seduce y logran tener mejor sexo. Claro, la intimidad. Logran tener mejor intimidad. Y este. ¿Y qué más? Y este. Y qué padre. No, este. Disfruten su sexualidad sin culpa, pero con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Es correcto. Es el comentario. Así es. Pues ya nos vamos. Nos vemos el siguiente martes con otro tema. ¿El siguiente qué? ¿Saben qué? Desde la semana pasada estoy confundida de días. Sí, ¿por qué pienso que es martes? Yo creo que hay que meter algo los martes, me parece. Nos vemos el siguiente jueves de 11 a 12 y pues vamos a ver qué sorpresa les tenemos. Ah, sí, ya cambiamos de mes, cambiamos de temas. Recuerden nuestros teléfonos, el mío es 818-078-3916. Dalia Roca, lo que se les ofrezca por ahí, pueden tener la confianza de mandarme un mensajito, de marcarme. ¿Y el tuyo, Liz? 811-703-9599. Y pues igual, si requieren algún apoyo, si requieren alguna asesoría, pues ahí me pueden contactar. Así es. Les mandamos muchos saludos. Compartan el programa si les gustó la información, si creen que alguien le va a beneficiar. Y nos vemos la próxima semana. Chao.